En realidad estamos muy preocupados por cómo viene viajando la gente en el sistema de transporte de, de Rosario. Digo, vemos colectivos estallados de gente a cualquier hora del día, unidades cada vez más sucias, más rotas. Y el problema de la frecuencia: que hace muy poquito salió una denuncia documentada: que la única empresa privada que tiene hoy el, el sistema está retirando coches de la calle. Es decir, cuando hay mala frecuencia, además de eso. Retira la empresa Rosario Bus colectivo. Esto, para que la gente entienda, significa que uno está esperando el bondi para ir a rendir, para ir a ver a su viejo al hospital, para ir a laburar, y alguien en una oficina decide que ese colectivo que vos te iba a tomar no va a pasar durante una hora y media. Ante esta situación, lo que a nosotros nos preocupa más todavía es la inacción por parte del intendente. Digo, estamos acostumbrados a un gobierno municipal que parece que ningún tema le corresponde, que nunca puede hacer nada, que nada está bajo su órbita. Bueno, esto sí. O sea, el responsable de controlar a la empresa privada de transporte es el intendente. Entonces, ante esta situación, nosotros estamos planteando tres proyectos concretos. Por un lado, llamar a interpelación a los funcionarios que están a cargo del, del transporte, a la Secretaria de Movilidad y al jefe de gabinete, que vengan al Consejo. A dar explicaciones serias sobre lo que está pasando. Porque un día dice una cosa, al día siguiente la información es totalmente contradictoria. Que informen si la empresa está en quiebra, como aparentemente sería. Y en todo caso, ¿qué va a pasar si la única empresa privada se va? ¿Cuál es el plan de contingencia para que no quiebre todo el sistema? Por otro lado, digamos, ya vamos a hacer un recurso administrativo ante la municipalidad, que es el paso previo a ir a la justicia, para ver si no hay un incumplimiento por parte. Del municipio en sus tareas de control y fiscalización en la empresa privada. Es decir, acá hay un contrato entre la empresa privada y el municipio. Eso se está incumpliendo, ¿quién controla? Y por último, insistir con nuestro proyecto que ya presentamos en marzo, que es generar un fondo local para que el sistema no, no quiebre. Digo, hay 200.000 personas en Rosario que todos los días se toman el colectivo y no tienen otra forma de moverse por la ciudad. Y si el gobierno sigue en este grado de inacción, de parálisis y de impotencia, vamos a la quiebra del sistema.